¿Ya empezamos? Okay. Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Pues inicialmente queremos dar los agradecimientos a Socars por facilitar este espacio que se da pues con ocasión de lo que fue expedido recientemente en el marco del decreto presidencial que le da facultades extraordinarias en todo lo relacionado en supresión de trámites. Ustedes como conocen, ya de manera concreta para efectos de lo que corresponde a la gestión en materia de ambiente, el artículo 125 de este decreto, el 2106, definió pues unas disposiciones en materia del trámite que se venía adelantando en materia de vedas. Entonces la idea es poder hacer una presentación de manera general sobre cuál ha sido el estado de los procesos que se han venido haciendo en términos de los antecedentes, cuál es la situación que se ha venido haciendo en el ministerio con relación a este trámite, un poco unos detalles del artículo 125 del decreto y posteriormente, bueno, un plan de acción, cómo lo estamos como abordando y posteriormente las medidas de manejo que serían a aplicar. Entonces, eso va a ser el contenido como tal de la presentación. Si quieres, podemos adelantar. Siguiente. Este es como el contenido general. Adicionalmente, lo de las medidas de manejo que van a ser explicadas por el colega John González, de la Dirección de Bosques. Si quieres, bueno, pasamos a la siguiente. Un poco lo que estamos indicando es que estas medidas asociadas a todo el tema de supresión de trámites y en general lo que está asociado como a las medidas que se están buscando desarrollar en materia de fortalecimiento de capacidades y hacer más eficiente el Estado está enmarcada dentro del eje de emprendimiento del Plan Nacional de Desarrollo. En general, todo lo que se refiere a la gestión en biodiversidad, en todos los temas asociados a sostenibilidad, se enmarcan dentro del eje de emprendimiento y donde se asocia directamente a una de las líneas que fueron adoptadas en el Plan de Desarrollo que corresponden a la a las al al al, al, plan, al principio que se ha hablado siempre de producir conservando y conservar produciendo. Siguiente. En este caso, este es uno de los ejes transversales del plan de desarrollo que se refiere a todo el tema de sostenibilidad y ahí está pues todo el componente de las medidas asociadas al usos de los bosques y en general de la flora y en general de la biodiversidad para promover pues la conservación y el uso sostenible. Siguiente. De manera particular, el Pacto por la Sostenibilidad, el que les mencionaba, que es donde está contenido todo el proceso o las acciones en materia de reducir, o sea, generar medidas para conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad, se enmarca en cuatro líneas fundamentales, como ustedes pueden ver ahí, que se refiere a los sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, la biodiversidad y riqueza natural como activo estratégico de la nación, Colombia resiliente, que corresponde a todo el tema de conocimiento sobre el tema de la prevención en materia de gestión del riesgo y de desastres y la adaptación al cambio climático, y la otra línea que corresponde a las instituciones ambientales modernas con la apropiación social de la biodiversidad y el manejo de los conflictos socioambientales. Siguiente. Esa línea en particular tiene una acción que se plantea en términos de la renovación y modernización de la institucionalidad ambiental, la regulación y el financiamiento. Y dentro de esas, pues está considerado
un tema asociado al fortalecimiento de las CARs y posteriormente también se considera todo el tema de fortalecer los procesos de licenciamiento ambiental y la evaluación de permisos. Esa es la línea que enmarca pues lo que en últimas quedó previsto en esta disposición que fue asociado al plan de desarrollo. Entonces, de una parte, para redondear, tenemos las líneas del plan de desarrollo que determina este enfoque, porque se está abordando un tema de hacer una supresión de un trámite, indicando pues que eso no está de hecho planteando que se supriman todas las deudas que existen y que pues aún siguen vigentes. En ese sentido, si podemos ver la siguiente diapositiva, lo que podemos observar es que todo el concepto de especies de deudas está asociada a unas normas que vienen desde el INDERENA. Por un lado, todo el tema del Acuerdo 38 que se refería a todo el Estatuto de Flora, donde determinaba que pues, se tendría que establecer medidas en términos de plantas protegidas, que tienen pues una definición en términos, sobre todo, que se refieren a si son especies que son endémicas o raras, y que tienen que tener unas medidas especiales de conservación, reproducción y fomento en el territorio nacional siguiente. Por otro lado, todas las normas que están asociadas al decreto Ley 2811, que se refiere al tema de la comercialización de productos forestales, y dentro de esas medidas que se referían a la administración, había una que se consideraba que era el establecimiento de vedas y en general otras limitaciones de uso de las especies forestales, de acuerdo a las características, existencias y situación de los mercados. Entonces, es como el otro elemento importante que también se está considerando. Muchas veces estas vedas que se establecieron tenían ese enfoque principal, sobre todo están asociadas a un tema de uso y de mercado, que es como parte también de lo que se estaba analizando en términos de cómo estamos siguiendo todo el tema de la aplicación de vedas. Siguiente. Pues ustedes también conocen qué fue lo que fue establecido a nivel nacional, una serie de disposiciones asociadas al establecimiento de vedas que están desde 1974 con la resolución 316, la 213 del 77, la 801 de 1977, la 463 del 82. Y en general, bueno, las que ustedes encuentran aquí listadas, con excepción, pues, por supuesto, la Ley 61, que es la que establece la palma de cera como el árbol nacional de Colombia y pues establece una prohibición como tal a la tala de la palma. Pero en general, las demás resoluciones que ustedes pueden ver es la que establecen esas limitaciones de uso para las diferentes especies que se tienen en el territorio nacional con ciertas condiciones especiales. Aquí pues también es como un elemento que hemos venido abordando, es que en este caso muchas resoluciones, creo que con excepción la que se refería al tema del roble, de resto pues básicamente ninguna de estas resoluciones ha sido objeto de revisión en términos de efectivamente su aplicación. La resolución 1408 es la única que ha tenido como algún avance con unas medidas que fueron expedidas posteriormente, pero en esencia ninguna de estas resoluciones ha sido objeto de revisión desde el punto de vista técnico, científico como tal de los institutos para poder identificar cuál es su situación real en términos de la amenaza. Entonces es un elemento que será necesario pues poderlo abordar. Siguiente. Aquí también lo que podemos ver es que, como quedó establecido en el decreto 1076 relacionado con todo el tema del sector ambiente ya en particular lo referente al tema del licenciamiento ambiental, en el artículo 222.363 sobre el tema de evaluación de impacto ambiental, se indicaba que en el párrafo quinto que en esencia cualquier proyecto o actividad que requiera sustracción de reserva forestal o levantamiento de veda, no se podrá pues dar aplicación en el sentido de otorgar licenciamiento hasta tanto no se allegue por parte del solicitante los actos administrativos que concede la sustracción o levantamiento de veda. Entonces también era la otra situación que se daba como condición para poder abordar el tema de los procesos en materia del pronunciamiento que venía adelantando la dirección
de bosques. Bueno, no, básicamente esto es como un concepto, un aspecto de lo normativo. Ya pues entrando en materia de manera concreta, si podemos ver la siguiente, lo que hemos visto pues en esencia es que la que ha generado mayor situación de complejidad por el tema de la aplicación y la magnitud de trámites que ha implicado se refiere a la resolución 213. Esa resolución, pues lo que estamos viendo es que pues tuvo unas connotaciones en términos de definir un conjunto de plantas y productos, como lo mencionaba esta resolución, con algunos nombres científicos, pero que desde el punto de vista botánico pues no había una claridad a qué correspondía. Entonces, uno de los ejercicios que se ha venido haciendo es poder determinar en términos de lo que está expresado en este artículo o en esta resolución a qué corresponde en estas alusiones de nombres comunes en términos de lo científico. Entonces, eso nos llevaba que en esencia, cuando se está aplicando esta resolución, estamos hablando casi de 8.200 especies de estos grupos principales que estarían bajo una categoría de veda y por supuesto pues no teníamos toda la información sobre cuál era la magnitud de como tal de lo que implicaba este proceso en materia de levantamiento de veda, sin conocer pues por supuesto todas las de manera detallada cada una de las especies que componen estos grupos principales. Siguiente. Aquí ya lo que veíamos también es que si hacemos un abordaje desde el punto de vista de categoría de amenaza, porque ese es como el otro elemento que también vemos acá, Colombia tiene un plan de acción, un plan estratégico para todo el tema de la conservación, un plan para la conservación de especies de la flora nacional, pero ahí incluso nos menciona pues cuáles son de alguna manera las líneas generales en términos de estas especies que tienen alguna categoría de amenaza. Y lo que encontramos es que tampoco en el caso de las vedas no habíamos hecho el ejercicio integral y completo de poder determinar cuál era el nivel de amenaza de estas especies que tenían esta veda nacional. Aquí pues lo que básicamente se ha venido trabajando, más adelante lo vamos a ver en detalle a través de un convenio que tiene suscrito el Ministerio de Ambiente con el Instituto de Ciencias y el Humboldt, es poder saber de alguna manera con la información disponible cuál es la situación de amenaza de estos grupos principales que se estaban señalando en la resolución. Entonces, por un lado, pues sí se tiene identificado, simplemente para citar el caso de las orquídeas, que son más de 4.200 especies, algunas por supuesto han sido analizadas, otras evaluadas. Y de esas, pues los que han sido objeto de evaluación, pues se identifican que 207 tienen como alguna categoría de amenaza. Entonces, eso ya nos genera un filtro más concreto de cuáles pueden ser eventualmente aquellas que puedan tener más o unas medidas particulares que implicaría eventualmente todo el tema de vedas. Y asimismo ocurre con las demás grupos. Bromelias, la misma situación. Hay unas especies que han sido evaluadas y de esas pues que han sido evaluadas, cuáles pues tienen una categoría, por ejemplo, de endémicas y cuáles tienen una categoría desde el punto de vista de amenaza. Siguiente. Los biófitos también tienen la misma situación y los líquenes. Pues esto simplemente para indicar que ese es el paso que siempre nos faltaba un poco como abordar en términos de poder conocer la situación desde el punto de vista de amenaza de este grupo de especies para poder ser como más prácticos en identificar qué medidas podíamos aplicar para la conservación de las especies, porque ese es como el otro elemento también importante acá. Lo que se refiere a las vedas tiene que estar asociado a una estrategia de conservación de plantas, no simplemente como un trámite más que lo manejemos, pero sin hacer desde un punto de vista de análisis técnico científico cuáles pueden ser las medidas que deben ser implementadas para su conservación. Siguiente. Ya entrando como en el detalle lo que ha venido haciendo el ministerio, si quieres. Hay una situación en la cual pues que lo que veníamos haciendo usualmente era pues un proceso que por supuesto también hay que indicarlo, no habíamos sacado una reglamentación específica que nos diera el trámite puntual, lo teníamos
en las a nivel del sistema de información sobre trámites de manera muy muy general, pero no teníamos una reglamentación y lo que hacíamos usualmente pues era un proceso desde el punto de vista de recepción de unas solicitudes que se hacía una revisión y en caso de que no se cumplieran las pautas que estaban establecidas en el SIUP se procedía pues a devolver la solicitud al interesado. Si en el caso de que sí se cumpliera con los procesos con los requisitos mínimos exigidos, se procedía pues a hacer una inspección de auto de inicio, se generaba un expediente y se generaba un concepto técnico, y en la medida que el concepto técnico diera la viabilidad, se procedía a expedir el acto administrativo y se otorgaba el levantamiento de veda al usuario, pues que era notificado. En caso de que no se cumpliera con las condiciones que estaban establecidas en el concepto técnico, se expedía un auto de información adicional, se notificaba, y en la medida que ya se tenía algún tipo de viabilidad en el proceso, pues entraba una etapa de evaluación, que pues usualmente lo que se hacía era pues usualmente primero se radicaba con un plan de manejo o ya posteriormente todo el tema de seguimiento en los cuales pues ya se hacía una validación, una verificación del cumplimiento de las obligaciones pedidas en el marco del acto administrativo que otorgó la posibilidad de levantamiento parcial de veda. Así de manera general, pues es para comentar cómo era que se manejaba el proceso, pues hay que indicar que este proceso ya cuando uno lo cuenta en términos de pasos, cuando hace un seguimiento a un trámite de estos, perfectamente puede tener como 50 pasos específicos. Aquí solamente lo estamos comentando de manera muy general. Siguiente. Esto que nos daba a la fecha antes de la expedición del decreto 2601 es que teníamos abiertos 1052 expedientes, pues también por sectores estaban desagregados, cuáles tenían desde el sector, generalmente el que más trámites teníamos a la fecha eran los relacionados con infraestructura, que tiene casi el 46%, lo que es energía con el 23%, todo el tema de hidrocarburos, que es el 18%, minería, que es el 7%, y 2% es lo relacionado con el sector urbano. Y de estos, en general, de estos 1052 expedientes, el 90%, más del 90%, el 92%, estaban asociados a la resolución 2.13. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, pues se ha venido trabajando en términos de primero abordar con el convenio que se tiene con el Instituto de Ciencias y el Humboldt, esta primera prioridad en términos de poder trabajar con esta resolución. Siguiente. ¿Qué hemos venido haciendo y sobre todo en el último año con este proceso? Primero que todo, lo que se buscó fue hacer un proceso de planificación estratégica con los sectores para poder mejorar el trámite. Entonces, desde los procesos que hay a alto nivel, se tenían una mesa, unos niveles de definición de proyectos de interés nacional estratégico, los PINES, otras instancias que definían unos proyectos que no tenían esa prioridad desde el punto de vista de PINES, que era incluso con un COMPES, otros proyectos que surgían en mesas de alto nivel con Ministerio de Minas y Energía, algunos comités técnicos con infraestructura, y lo que en general buscábamos era como con los gremios o con las decisiones de alto nivel poder generar espacios para poder identificar desde el punto de vista de estos 1052 proyectos cuáles eran los prioritarios y de qué manera se podían atender de manera pues ágil y oportuna. Eso también nos generó pues un espacio con Andesco y la Asociación Colombiana de Petróleos para poder manejar pues el abordaje de este proceso. Pues eso tenía pues sus lados positivos en el sentido que nos permitía por un lado trabajar unas prioridades, pero pues cuando nos acercábamos a los usuarios también decían, pues nosotros tenemos una solicitud que debe ser atendida pues porque es lo que exige la administración, no podemos simplemente porque hay una prioridad que fue definida en una instancia, pues dejar de atender las demás solicitudes. Entonces era, para citar el caso, por ejemplo, con el tema de infraestructura.
en la mesa con infraestructura, con el viceministro y vicepresidencia, ellos tenían definido cerca de 80 proyectos prioritarios, pero en esencia toda la cantidad de proyectos que había del sector eran cerca de 500 trámites. Entonces ahí era donde los usuarios también decían pues que no estaban cubiertos pues todas las necesidades y todas las urgencias que tenían los sectores y era necesario como revisar esos procesos de priorización. Eso, bueno, eso es cuanto al tema de las instancias para definir prioridades en proyectos. Otro tema que se abordó con directamente el ministerio fue como un plan de choque para poder generar una atención oportuna a esos procesos. Hay que indicar que como este proceso, pues de alguna manera no tenía reglamentación y por otro lado no era sujeto de cobro, a pesar de que no sé si algunos de ustedes han tenido presente, hace como 2 años se generó una dinámica para hacer una primera propuesta de reglamentación del trámite de veda y en un punto quedó pues suspendido en el sentido que se indicaba si era un trámite, pues desde el punto de vista ambiental requeriría como un cobro. Entonces hice una consulta al Consejo de Estado en el cual pues se planteó si era necesario el cobro y el consejo lo que indicaba es que se debía hacer. Pero en esencia duramos pues casi 2 años y mientras tanto pues lo que el ministerio hacía era con los presupuestos del presupuesto nacional hacer pues la contratación de un equipo que era pues un grupo muy reducido de personas, más o menos unas 7 personas las que manejaban el tema. Y ya a raíz de unos acercamientos que se hicieron primero con el sector de hidrocarburos, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se generó un convenio entre el ministerio y la agencia para poder contratar un equipo que apoyara toda la gestión de los trámites de hidrocarburos, realmente en exploración y explotación. Y por otro lado, se hizo una gestión con el Sistema Nacional de Regalías para apoyar proyectos, la evaluación de proyectos del sector minero-energético. Eso nos permitió ya aumentar el proceso y se alcanzó a tener, pues, en punto casi 45 profesionales trabajando en estos procesos de levantamiento de veda. Siguiente. Ya le mencionaba como el proceso que se ha venido haciendo con el Instituto de Ciencias y el Humboldt. Es un convenio que se firmó a mitad de año. Nosotros estamos pendientes de recibir los resultados de esta primera etapa del proceso porque eso nos va a permitir pues ya hacer un filtro más concreto de esta resolución. La idea es que con la resolución 213, a partir de la información científica que nos genera el convenio, podamos hacer generar un marco normativo que le dé alcance a la resolución 2.3 y podamos ser más explícitos de las medidas que tendrían que hacer y identificando efectivamente cuáles son las especies que tendrían ese proceso de mantener como tal la veda o qué otras medidas de manejo desde el punto de vista de una especie amenazada. Y ya lo otro es pues seguir trabajando. Ese es un tema sobre el cual pues estamos en unas etapas más avanzadas y otras un poco más atrasados en el sentido de iniciar procesos con los grupos de especialistas de plantas de Colombia, con algunos sectores para precisar acciones que debemos hacer en materia de la implementación de medidas de manejo. Ahorita vamos a entrar más en una etapa de medidas de manejo, que es lo que nos han pedido sobre todo los sectores y las mismas autoridades ambientales de cómo abordaríamos el tema de las medidas de manejo que quedaron pues planteadas de una manera muy concreta en el decreto, en el artículo 125, que pues deben ser impuestas por las autoridades competentes, es decir, las corporaciones o ANLA en este caso. Siguiente. Bueno, ya con relación al proceso que implica el artículo 125 del decreto 2106, pues sí hay que pues señalar algunos aspectos. Por un lado, pues como ustedes conocen, este decreto lo que busca es simplificar y suprimir y reformar trámites y algunos procesos pues que de acuerdo a la administración se consideran innecesarios desde el punto de vista de la administración pública. Por un lado hay que indicar que uno de los temas que establece este decreto es que va a ser obligatorio el uso de la ventanilla integral de trámites ambientales vital.
Ese es un tema que tenemos que trabajarlo con las autoridades ambientales porque pues también establecen que las autoridades deben habilitar este sistema, esta ventanilla para la recepción de todos los trámites. Entonces tenemos que hacer como una revisión de cómo pues en esta transición también se puede manejar todo el proceso para facilitar el proceso con los usuarios. Y ya en el artículo 125, lo que establece son los requisitos que deben ser cumplidos en materia de permisos o licencias ambientales. En general, todo lo que corresponde a las concesiones, autorizaciones, permisos o licencia ambiental, donde lo que plantea es que no podrán exigirse requisitos adicionales a los previstos en el decreto 2811 del 74, la ley 99 y los demás que estén dispuestos en materia de ambiental. Entonces, es muy concreto en señalar esos aspectos. El otro tema que señala pues de manera concreta el párrafo segundo de este artículo es que como tal todos los dentro de los trámites de que se refieren a los instrumentos de manejo y control, es decir, permiso, concesión, licencia y los demás, la autoridad ambiental competente deberá imponer las medidas a aquella lugar para garantizar la conservación. Entonces, si hay un cambio, pues reiterando en el sentido que ya no se requerirá alentar la solicitud de trámite parcial de veda ante el Ministerio de Ambiente. Ya es un tema que está incorporado al trámite ambiental del cual pues se esté haciendo referencia. En este caso, pues lo que hemos identificado que puede ser un permiso de aprovechamiento forestal o la licencia ambiental en esencia, pues son los más fundamentales. Hay otros aspectos que se refieren ya al tema de los de cómo se debe elaborar unos formatos ambientales donde van a estar incorporados pues las medidas que se refieran a garantizar la conservación en estos procesos de levantamiento de la imposición de medidas para la conservación de especies de veda nacional. Y en este caso pues hay una prioridad sobre todo en poder darle rápidamente alcance a las directrices técnicas de las medidas para la conservación de las especies de veda nacional. Siguiente. Siguiente. Al momento lo que se ha avanzado con este proceso es una expedición de dos circulares, una que se refiere en general a darle como alcance a los temas administrativos de la aplicabilidad del artículo segundo y el párrafo transitorio del artículo 125 de la 2106 y una segunda circular que es la que está con el radicado 8201-2808, que se refiere a los lineamientos técnicos para la conservación de especies de flora con veda nacional. Aquí lo que, pues básicamente el Ministerio ha buscado es transmitir un poco cómo es que había venido manejando el tema con las autoridades, es decir, las veas de carácter nacional, cómo aplicaba todo el tema de la presentación de la información, la evaluación y la imposición de medidas que más adelante las vamos a comentar. Siguiente. ¿Qué es lo que tiene previsto el Ministerio como plan de aplicación? Por un lado, todo el tema de la actualización de los instrumentos ambientales. Pues que en esencia es lo que está relacionado con la actualización de los formatos únicos ambientales, términos de referencia y manuales y metodologías para la presentación y evaluación y seguimiento de estudios ambientales, que eso se está trabajando de la mano con el ANLA. Todo un proceso para el tema de archivos de expediente que pues no alcanzaron a cumplir con la etapa de evaluación. Entonces estamos proyectando los actos administrativos de archivo de expedientes. Aquí pues están estas solicitudes que pues no alcanzó a ser proyectada por o expedida por el Ministerio de Ambiente, que quedó en una etapa de evaluación, y lo otro ya es hacer la devolución de la documentación aportada por los usuarios. En ese sentido, pues nosotros tenemos más o menos 148 solicitudes que son las que van a ser devueltas o bien sea archivadas o devuelta la información a los usuarios. El otro aspecto clave es el traslado de los expedientes a las autoridades ambientales competentes. Para eso estamos internamente haciendo una revisión y saneamiento de los expedientes. También se va a avanzar pues en precisar a las respectivas autoridades y usuarios quién va a asumir pues el tema del seguimiento al cumplimiento de las medidas que fueron impuestas, es decir, qué autoridad sería una corporación,
una autoridad de los centros urbanos o el ANLA, ya pues vamos a entrar en una etapa de precisar con las autoridades cómo se haría la entrega a través de pues actas o otros mecanismos que pudiéramos trabajar esos procesos y ya pues tener a disposición en una página o en unas circulares pues frente a cada solicitud a qué autoridad pues se le está dando traslado para el cumplimiento de las medidas del caso. Siguiente. Inicialmente estamos en una primera etapa que es identificar pues ya los expedientes que le indicaba cuáles son los que van a ser objeto de archivo. Que son los 149 que se están mostrando en ese caso. Siguiente. Y por otro lado, si quieres pasa a la siguiente. Es tener la relación de estos 250 expedientes que van a ser objeto de traslado. Entonces aquí ya tenemos un primer barrido desde el punto de vista de sector, a qué entidad se va a dar traslado. La mayor cantidad pues que tenemos previsto ahorita sería el ANLA. Y las otras ya son de otras autoridades ambientales que ustedes pueden ver en ese sentido de esas primeras 250 expedientes que serían objeto de traslado, cómo se estaría trabajando el proceso, que pues ya vamos a arrancar con ANLA, pues identificando cómo sería el mecanismo de hacer el traslado en términos de cumplir con unas normas básicas desde el punto de vista archivístico, es decir, estos expedientes deben tener como una información organizada, precisa. Sabemos que muchos de los expedientes que nosotros tenemos aquí también están ya en SILA, en el Sistema de Información de Licenciamiento Ambiental, que nos va a permitir, pues, de alguna manera contar con una información organizada. Sabemos que también lo que tenemos es que hay unos expedientes que no están cargados en SILA. Nosotros tenemos más o menos hasta el expediente 165 cargado, está en medio físico y los demás estarían en SILA, pues que nos podría ayudar un poco para poder pues recoger la información y poderla entregar de una manera más organizada. Pues en esencia, ese es como el contexto general. Estamos precisamente en esa etapa ya de concluir una etapa de depuración de esos primeros expedientes y iniciar el tema del traslado a las autoridades ambientales que correspondan. Hay otras, pues, que también por urgencia se nos han acercado los usuarios para poder determinar de qué manera, pues, se continuaría el trámite ante las respectivas autoridades ambientales. Y eso es un tema que también requiere mucha urgencia de poderlo trabajar coordinadamente con ANLA y con las respectivas corporaciones y autoridades ambientales. Bueno, de manera general, ese es como el contexto que queríamos mostrarle en esta sesión de hoy. Nosotros ya hemos tenido ya dos reuniones que se han hecho con las autoridades, una que se hizo el 9 de diciembre, otra el 13, y pues esto nos ayudaría un poco a afianzar todo el proceso. Sabemos que ahorita pues van a haber también cambios en las autoridades ambientales, pues creemos que de alguna manera los responsables técnicos se mantienen, pero vamos a retomar todo este proceso pues tan pronto ya se arranque el nuevo año, pues para poder pues hacerlo nuevamente pues de una manera también más puntual y a partir también de las inquietudes que han surgido en consultas que nos han hecho con la al ministerio ya por diferentes interesados. Les agradezco. Ahorita a continuación tendríamos la presentación de las medidas, pero no sé si en este punto pudiéramos hacer un corte en términos de preguntas que se tengan para poderlas manejar. Sí. No, ok, bueno. Listo. Sí, si tienen preguntas, les agradezco que las puedan hacer llegar y abordamos la primera parte y entraríamos luego al tema de medidas. Sí. Sí, las preguntas serían a través del chat de la plataforma. No está. Listo. ¿No las puedes mostrar aquí en el, no se pueden ver en la pantalla? Ah, okay. Ah, ya. Bueno. Okay, entonces préstamele y
Sí. Sí, bueno, hay una pregunta sobre el tema de David Escandón de Corpo Boyacá. ¿Qué fechas se tienen contempladas para el traslado de los expedientes? Pues nosotros ya definitivamente en este primer ejercicio que hicimos, pues sí nos vimos que es fundamental hacer un ejercicio con las autoridades ambientales para poder tener preparado todo en términos de la organización de las carpetas, los expedientes. También ver que se pueda identificar esos expedientes, esos trámites que nosotros tenemos, a qué trámite corresponden, porque pues, en los primeros barridos que hemos hecho, por ejemplo, con el ANLA, a nosotros nos hacía una radicación de una solicitud, pero no tenía el nombre y el mismo nombre del trámite que estaba en licenciamiento ambiental. Entonces, lo que queremos es hacer ese ensamblaje concreto. Nosotros tenemos previsto hacer en el primer mes de ya en enero, pues terminar esa depuración y empezar el traslado de los expedientes. Entonces, sobre todo los prioritarios. Entonces, hay una prioridad desde el despacho del ministro para poder hacer esto en esta primera, en el, este primer mes en enero. Y ya posteriormente, gradualmente, esperemos que ya hacia marzo se tenga todos los demás expedientes organizados. Pues sabemos que algunos de los expedientes que tenemos acá, de esos 1052, algunos ya pues van a ser archivados porque incluso teníamos pues algunos expedientes que por trámite o por desistimiento la gente ya pues estarían cerrados, pero eso nos va a permitir contar con un escenario más o menos de unos 700 expedientes que tendríamos que hacer con ese proceso. En ese caso estaríamos pendientes ya de poder trabajar con unas fechas. Eso es lo que vamos a hacer a principio de año cuando reactivemos las actividades, tener alguna mesa de trabajo con las corporaciones, con ANLA, para poder fijar las fechas y mecanismos que podamos trabajar. Pero nuestro propósito es que a marzo se tengan ya los expedientes trasladados y máximo es decir, en el primer semestre se haya trabajado en ese proceso. Eso es lo que tendríamos en este caso. Bueno, Caro nos pregunta dos cosas. Si un trámite tiene auto de inicio en la dirección de bosques, ¿la evaluación la continúa realizando bosques? Cuando se tiene solamente el auto de inicio y no se tiene la resolución de otorgamiento, lo que se hace es archivar. Entonces, el solo, por ejemplo, hay casos en los cuales se puede tener el auto de inicio o incluso el auto de información adicional si no se cumplió con la etapa del pronunciamiento de fondo, que es una resolución de expedición del levantamiento de veda parcial. Lo que se hace es proceder a ordenar el archivo como tal y la devolución de la documentación. Bueno, hay otra que también pregunta si una empresa aún no ha pedido devolución del expediente, ¿puede radicarla a la corporación o debe esperar la devolución? En lo que pudimos como darle alcance en el primer comunicado, la primera circular, efectivamente el usuario o el interesado puede hacer la solicitud de imposición de medidas a la autoridad ambiental competente. Entonces, ese tema lo pueden hacer sin necesidad de que nosotros hagamos el auto de archivo del expediente y la devolución. Entonces, ese tema pues no puede ser un obstáculo para que las entidades puedan ya empezar a trabajar. Entonces, ya hay casos en los cuales, por ejemplo, hay una situación con un proyecto que había en La Estrella, que era un tema, por ejemplo, de un puente, simplemente para ilustrarlo, y incluso teníamos el concepto técnico, ya solamente estaba en proceso de elaboración la resolución, pues no surgió efecto, a pesar de que teníamos auto inicio, auto información adicional. Y ya lo que tiene que hacer el usuario es recurrir en este caso es la autoridad del metropolitana en el Valle de Aburrá. Entonces es ante ellos que tienen que solicitar la imposición de medidas. Entonces ya
pues lo que tendría que hacerse en el marco del permiso de aprovechamiento forestal, solicitar la imposición de medidas. Y ese es el tema, pues, que también hemos visto que son las inquietudes que tienen las autoridades, porque como el decreto en el artículo 125 estableció es que la autoridad tiene que imponer las medidas del caso, entonces es donde tenemos que avanzar rápidamente para poder trabajarlo, sobre todo en el marco de los aprovechamientos o permisos de aprovechamiento forestal o licencia ambiental. Listo, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la parte de las medidas de manejo. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, la otra pregunta de Carol Duque es si van a programar capacitaciones presenciales con las corporaciones para aclarar conceptos técnicos y jurídicos. Sí, efectivamente vamos a tener esos espacios de capacitación y también eventualmente podríamos hacerlo como de manera, es decir, así con todas las autoridades ambientales o en algunos casos podríamos hacer directamente con la respectiva autoridad. Y pues vamos a definir este tema. Nosotros vamos a elaborar una propuesta. Yo creo, pues, vamos a recurrir de alguna manera también a SOCARS para poder coordinar estos temas. Vamos a buscar la mejor forma de poderlo trabajar. Y por supuesto que sí tendríamos previsto hacer este proceso con las respectivas autoridades ambientales. Entonces tenemos, bueno, por un lado esas capacitaciones, pero también a nivel del ministerio se va a tener un grupo específico que va a tener a cargo como ese tema de acompañar a las autoridades ambientales. En este caso, John, pues, John González con la dirección va a trabajar en el tema de poder, pues, por un lado aclarar dudas, situaciones que se tengan con ciertos trámites y también de ser necesario, pues, apoyar técnicamente a las autoridades en ese proceso. Van a haber dos personas dedicadas en ese tema y otras dos personas que estarán a cargo de la imposición como de medidas, como fijar los lineamientos técnicos de las medidas para la conservación de especies de flora. Es decir, se van a tener cuatro personas trabajando ese proceso. Entonces va a ser ese nivel. Uno talleres como de capacitación y otro pueden ser acompañamientos directamente a la respectiva autoridad ambiental. Listo, gracias. Muy buenos días. En este apartado vamos a tocar el tema de las medidas de manejo por afectación de flora silvestre en veda. Es un resultado de un avance de los procedimientos que se venían haciendo y el tipo de medidas que se imponían en la dirección. Y es también es parte de un documento que iba a ser, que se creó cuando hace 2 años se puso a conocimiento y a consultas el proceso que se iba a sacar para el trámite de veda. Salieron una serie de inquietudes donde se nos preguntaba qué tipo de medidas y cómo se deberían establecer en estas medidas para que fueran acordes y todos los que realizaran la evaluación tuvieran una misma directriz y no se establecieran medidas a criterio del evaluador. Entonces, a partir de eso, pues empezó a realizar un trabajo, el cual generó un segundo anexo que se iba a publicar. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a plantear, les voy a traer de esa presentación a mostrar cuáles son los tipos de medidas que se imponían o que nosotros identificamos a través de los 4 años de experiencia que se manejó en ese proceso de veda, en las etapas que se buscó la formación del anexo 2 de medidas a establecer. Siguiente, por favor. En primera instancia, pues una diapositiva rápida donde quiero mostrarles cuál era la base lógica con la cual se establecía o se llegaba a definir las medidas. Básicamente, el usuario hacía una solicitud de ruego donde básicamente el evaluador lo que buscaba era primero la identificación de zonas de vías, biomas y ecosistemas, que era básicamente una información que se requería para corroborar
la idoneidad y la presencia de las especies que se reportaban. Segundo parte, pues se verificaba a través de esta información, exactamente la del listado de especies que se reportaban, si yendo a fuentes secundarias se buscaba que identificar si en la zona donde estaba el proyecto si había reportes de las especies que eran reportadas. Pasos seguidos, pues se ubicaba dentro de la información que presentaba el usuario determinar el área puntual de intervención. Esto, ¿en qué sentido se hacía? El proceso de levantamiento de veda se hacía para el área que iba a ser donde iba a haber remoción de cobertura vegetal y donde se irían a afectar las especies que estaban en veda. En este sentido, solamente era una parte que era diferente con la licencia, era que nosotros no analizábamos área de influencia, sino exclusivamente el área y extensión de parches que iban a sufrir remoción de cobertura de veda, y en tal sentido iba a haber una afectación del hábitat de las especies en veda, ya fuera de la resolución 213 o de las especies arbóreas o derechos arborescentes. Paso seguido, se hacía una evaluación del método muestreo que realizaban de acuerdo al tipo de resolución. Se le planteaba al usuario que presentara qué tipo de muestreo iba a realizar, y sobre ese se corroboraba si lo había hecho adecuadamente, si tenía una representatividad estadística apropiada y si se ajustaba a las condiciones de las especies y a los términos de referencia básicos que manejaba la dirección y que se enviaban a quien lo deseaba a través de carta. Y que eran conocidos pues ya por la mayoría de las empresas de consultoría, el resultado exactamente del primer proceso de donde se colocó el trámite, el proyecto de trámite hace 2 años. Finalmente, pues con esta información el evaluador determinaba si esta metodología cumplía con una adecuada intensidad de muestreo, si estos muestreos se hacían adecuadamente, si estaban distribuidos adecuadamente, o sea, si el diseño del muestreo estaba bien realizado y si cumplía con una representatividad estadística adecuada. Finalmente, se corroboraba exactamente y se le estaba exigiendo a los usuarios que nos presentaran la determinación taxonómica de las especies, ya fuera realizada por un herbario o si lo realizaba un profesional, se le exigía que tenía que enviar la hoja de vida del profesional, y este profesional debía presentar una carta indicando que él hizo la determinación del total o de cuál del porcentaje de especies que representaba había hecho la determinación. Esto con la situación porque habían situaciones que se ven en una etapa del proceso donde se están identificando que no estaban haciendo los trabajos adecuados a campo, estaban reportando información que no era veraz de especies que no estaban que no correspondían a las zonas donde se estaban solicitando. Entonces, en este sentido, pues se inició este paso para que los profesionales que eran responsables de ese tipo de evaluación, pues en un momento respondieran en un caso de hacer un trabajo no idóneo, se pudiera hacer la correspondiente pues denuncia ante las agremiaciones correspondientes para que se tomaran las medidas del caso. Finalmente, con la suma de estos pasos, pues se hacía la valoración de resultados. Si la valoración de los resultados daba que se era apropiado hacer el levantamiento de edad, pasábamos pues a la definición de las medidas. Siguiente. En ese caso, entonces, para las especies en vedas, como lo explicó el ingeniero Rubén, pues nosotros teníamos dos grandes grupos: las especies de la resolución 213 de 1977, que era nuestro gran cúmulo de expedientes, donde para este grupo nosotros estábamos evaluando 6 grupos taxonómicos, que eran orquídeas, bromelias, santoceros, musgos, hepáticas y líquenes. Y obviamente, pues por la connotación de estos grupos taxonómicos, pues tenían un tipo de medidas, y las otras medidas pues estaban indicadas para las especies de la resolución 314 y 801, que son las que están donde están incluidas especies arbóreas y derechos arborescentes. Entonces, en este sentido, pues se identificó tanto de la necesidad como de la experiencia que había en los expedientes, qué tipos de medidas
planteaban o se habían impuesto en el marco de la evaluación de veda. Entonces se identificó que hay unas medidas que son in situ, que son las medidas que se realizan en el área de influencia de proyecto donde hay la afectación, y unas medidas in situ que son medidas que no se ven directamente reflejadas en el área, sino que tienen más un componente de conocimiento científico. Entonces, dentro de las medidas in situ, pues están básicamente el rescate y traslado y reubicación de especies de flora en veda, o la imposición de áreas para recuperación, rehabilitación y restauración ecológica para generar el hábitat de estas especies en veda, la reposición de individuos arbóreos y derechos arborescentes en los casos que habían se indicaba que se debía hacer la tala de estos individuos, el traslado y reubicación de individuos de estado brinzal y latizal, y finalmente, como un caso excepcional para algunos tipos de proyectos, especialmente eran tipos de proyectos de vías que tenían unos contratos muy cortos con el Instituto Nacional de Vías, se utilizaba la compra de predios para restauración, reubicación o restauración, rehabilitación o recuperación asistida del hábitat de las especies. Básicamente, como digo, esta medida era excepcional y solamente se dio en unos casos muy especiales, porque lo que buscan en conjunto las especies es que estas estén dirigidas a mantener la población de las especies en veda en el área y mantener el acervo genético de esas especies. Entonces, en este sentido, pues este cúmulo de medidas que están en este cuadro de medidas de manejo in situ son las medidas que más establecieron, las más comunes que se establecían, porque eran en términos generales para el usuario era más fácil realizar, porque simplemente ellos tomaban la decisión, hacían una constitución de un equipo profesional y las realizaban en campo. Las otras medidas, las que llamamos en este caso medidas de manejo in situ, son casos muy especiales, fueron ofrecimientos de algunos usuarios. Hay algunos expedientes inclusive que todavía tienen abiertas unas obligaciones de ese tipo y estaban relacionados en que ellos ofrecían medidas para investigación en diferentes áreas para estas especies en veda. Entonces, en este sentido, pues encontramos en el bagaje protocolos para realizar el rescate de semillas y propágulos, o protocolos de manejo de conservación y pretratamiento de semillas, estudios también para generar protocolos de reproducción para especies por diferentes medios, ya sea especies in vitro, a través de medios in vitro, estacas o esquejes, dado que una de las connotaciones de todas estas especies que tenemos en veda del ministerio es la dificultad para generarlas a través de vivero, o en muchos casos el tiempo que requieren en vivero, alcanzan, por ejemplo, para los casos de derechos arborescentes, los protocolos que se han avanzado indican cómo hacer la reproducción, pero en vivero se pueden gastar 3 años para obtener una plantulita que alcanza apenas los 15 centímetros. Entonces, obviamente, estos son unos protocolos que se deberían conocer y son interesantes exactamente para poder establecer más claramente las medidas para el caso, por ejemplo, de reposición. Y finalmente, pues, la idea era también un ofrecimiento de protocolos para hacer la propagación y manejo de estas especies a nivel de campo, o sea, a nivel de vivero, y los protocolos que eran necesarios para que estas especies se reprodujeran o se mantuvieran en campos a través de las medidas de manejo que se debían realizar, como acciones adicionales, fuera riego, fuera fertilización o qué tipos de amarres se debían hacer. Entonces, este tipo de medidas obviamente se genera para algunos proyectos, ellos entregaron o están entregando los resultados. Una pregunta que le hicieron ayer es válido. Nosotros, estos casos no están determinados como una obligación que ellos hicieran unas publicaciones y se establecieran a libre consulta estos protocolos. Esta parte sí toca, para estos proyectos que se están cerrando, toca pues establecer mirar las herramientas, cómo se podría hacer la divulgación de estos resultados, que para este caso es muy importante.
Finalmente, pues teníamos unas acciones que nosotros llamamos acciones transversales, en el cual el interesado ofrecía las acciones de sensibilización y educación ambiental. Nosotros, obviamente, cuando se hacía ese ofrecimiento, decíamos, es importante que ustedes hagan las claridades, hagan la sensibilización, o si quieren adentrarse ya en programas de educación ambiental a través de, con todos los lineamientos específicos que están establecidos para eso, lo pueden realizar, pero para nosotros no era una acción, era una acción complementaria, por eso lo llamo transversal, a alguna de las que, de las medidas de manejo in situ, porque obviamente la sensibilización es muy importante sobre el conocimiento, pero no estaba causando una acción directa hacia la conservación de las especies. Entonces, tenía que ir acompañada con alguna de las otras medidas que ya sean de manejo in situ o ex situ. Siguiente, por favor. Entonces, en esta diapositiva, pues tenemos aquí ya un resumen para las especies de la resolución 801 del 77 y la resolución 316 de 1974, qué tipos de medidas eran las más generales que se establecieron. Entonces, como medidas in situ, básicamente las más comunes era realizar la reposición de individuos arbóreos y helechos arborescentes en veda, o hacer, si se iban a intervenir áreas de bosque o en unas buenas condiciones donde esas especies tenían una capacidad de un banco de hijuelos, entonces se buscaba que se hiciera el rescate y traslado de estas planturitas en estado brinzal y latizal, que era lo ideal para conservar exactamente no solamente la especie, sino el acervo genético que ya tenía esa especie en esa zona. Entonces era algo que se hiciera, se había la posibilidad de hacer reclutamiento, era una medida que si se ofrecía, obviamente se aceptaba porque tenía una lógica exactamente básica de conservar la especie en la zona. Y como medida in situ, pues obviamente, como dije anteriormente, los protocolos para proteger, para propagación y manejo de esas especies, tanto de helechos arborescentes o las especies arbóreas que están en veda. Básicamente nosotros el avance que tuvimos en esta medida in situ fue un proyecto vial en Antioquia, donde ellos lo ofrecieron y ellos hicieron una contratación con el Jardín Botánico de Medellín. Ellos iniciaron exactamente los primeros protocolos que se conocen sobre la reproducción de algunas especies de helechos arborescentes, y de ahí pues posteriormente el Jardín Botánico volvió esto como una línea para ellos de manejo interno para seguir con la investigación de otras especies. Algunos de estos protocolos de resultados sí se encuentran en internet, pues hay un resumen básico que uno lo puede identificar, y pues la idea ahorita con la siguiente etapa, como indica el ingeniero Rubén, de la actualización de las resoluciones, es buscar exactamente, pues identificar qué especies realmente requieren continuar dentro de este grupo, ya a nivel de especie en veda, y pues intentar también ubicar esos protocolos para que quede más claro cómo podrían hacer el manejo y la imposición de las medidas. Siguiente. Con respecto a las medidas que se establecían para las especies de la resolución 213 de 1977, pues básicamente la más conocida y desde el punto de vista también económico fue el rescate. Era el rescate, traslado y reubicación de individuos de cualquiera de los seis grupos. En este caso, pues el protocolo que es más conocido y era más eficiente era el rescate y traslado de bromelias y orquídeas. Dado las características de ser individuos grandes, si se hacía la correcta selección de los individuos, o sea, individuos sanos, que no tuvieran problemas fitosanitarios, que no hubieran alcanzado la etapa de senescencia, se hacía la toma del individuo fuera epífito o se encontrara en otro medio, porque en estos grupos no solamente son grupos que están asociados a árboles como en su estado epífito, sino hay especies que pueden estar en suelo, en rocas o asociados a madera en descomposición, y algunas de esas especies tienen también características de estar en peligro. Entonces, todo ese conjunto, de acuerdo a lo que se encontraran en las evaluaciones, se determinaba qué porcentaje se debía, de acuerdo a la población que ellos reportan, uno determinaba si se debía hacer un rescate total o se podía hacer una selección de porcentajes de acuerdo a la población que ellos
indicaban en los muestreos. Para algo de casos exactamente de proyectos que indicaban que para musgos, hepáticas y líquenos, pues no se iban a arriesgar en protocolos porque pues en su momento los protocolos para estas especies eran muy escasos, se hizo muchos ensayos, errores, y realmente pues los protocolos que se conocen son muy efectivos, han salido, los conocen, están muy limitados en quienes los han realizado y no han hecho unas publicaciones adecuadas para estos. Entonces, hay solamente como tres proyectos que hicieron análisis para esto en un caso que fue exitoso en bosque seco tropical, que lo realizó TGI y estableció exactamente pues ya un protocolo más como un poco más claro, que implica unos rescates de estos agrupaciones, hacer unos trabajos que de laboratorio para sacar la semilla o un tipo de sección de estas entidades para poder trasladarlas de nuevo a campo y a través de unas metodologías con unas gasas y unos pretratamientos al forófito, instalarlo y a través de eso pues ya se obtenía unos mejores resultados, pero son escasos. Entonces, básicamente pues las empresas como lo que buscaban también poder cumplir con sus obligaciones ambientales establecidas en la resolución del lanzamiento, pues pedían que se les diera otra alternativa, y lo que dijo lo que se da en ese caso es: pues si no va a ser la rescate y traslado, le hacemos el cambio de la medida por una que está enmarcada dentro del Plan Nacional de Restauración, que era, nosotros le establecíamos de acuerdo a esa intervención una área para que estableciera algún tipo de diseño o inicio de desarrollo, ya sea fuera de recuperación o rehabilitación o restauración ecológica del hábitat de estas especies. Y finalmente, pues, como medidas de éxito, como se dijo también, todo el tipo de protocolos que se pudieran realizar para poder conocer y poder hacer la reproducción de estas especies. Obviamente los más avanzados y los que se trabajó fue pues el trabajo in vitro, especialmente con algunas especies de orquídea y en algunas especies de bromelia. Siguiente, por favor. Pues aquí vamos a tomar un poquito básicamente pues la lógica en el sentido cómo se establecían las medidas de manejo. Básicamente estas dependían del tipo y característica del proyecto. En ese sentido, el tipo de característica que indicaba era si era un proyecto que se iba a desarrollar en un área pequeña o era un proyecto que tenía una gran extensión. Eso, por ejemplo, para el caso de las líneas de transmisión, que fue una de las grandes líneas de transmisión que pueden atravesar dos, tres departamentos, siete ecosistemas. Entonces, eso indicaba que requería un tipo de manejo de acuerdo a la intervención que hiciera en cada ecosistema y no para estos grandes proyectos establecer una sola medida en un solo punto y se estuviera afectando y generando pérdidas en otros ecosistemas que podrían ser más importantes. Entonces, obviamente, esta es la parte que realizaba el evaluador para poder definir como en cuántos sitios o cuántos ecosistemas se debía realizar y priorizar para realizar ya fuera el rescate de traslado o la definición de las áreas para realizar los procesos de restauración ecológica. Pues obviamente, como digo, se analizaba los ecosistemas, el tamaño y tipo de afectación que hiciera sobre la cobertura vegetal. Un tercer punto que se analizaba era la afectación sobre los grupos taxonómicos vedados. Eso estaba basado también exactamente en las poblaciones que ellos reportaban a través de los muestreos, y uno podía definir exactamente, eso implicaba exactamente cuánto volumen de especies se les iba a solicitar, y qué tipos de medidas y áreas les íbamos a solicitar. Entonces, todo eso quedaba enmarcado en como obligaciones de reporte dentro de la resolución del levantamiento VEA. Y finalmente, pues como digo, el área que uno pudiera establecer para hacer programas de restauración ecológica, si no se hacía rescate y traslado con 213, para las especies de la región 213, y para las especies arbóreas, pues cuando teníamos solicitudes de resolución de 213 más de especies arbóreas o de helechos presentes, lo que buscamos nosotros era que si se va a establecer un área para hacer un programa de restauración ecológica, le decíamos las especies que usted tiene que reponer en el marco
por la tala de las especies arbóreas o derecho de presente, las puede incluir en los diseños o como parte del área donde va a ser la restauración ecológica para mantener un solo conjunto. Si era muy grande ya el volumen de especies a que se van a reponer, le decíamos, podría utilizar parte de estas en el área y ubique otra área también de carácter natural para que haga la reposición de esos individuos. ¿Sí? Pues aquí entonces ya estamos entramos exactamente como le dije, las medidas más comunes que nosotros impusimos y que obviamente ofrecían los usuarios que hacían la solicitud de levantamiento de veda, pues son las medidas in situ. Y pues aquí ya son aparte de cómo se hacen estas medidas, que entonces está el rescate, traslado y reubicación de individuos. Esto se hacía para individuos agregados o individuos separados de bromelias de orquídeas y para individuos de regeneración natural, como dije anteriormente, si se encontraban poblaciones de banco de poblaciones importantes de plántulas, pues obviamente era interesante hacer el rescate y traslado de estas especies arbóreas o helechos de arborescentes para reubicarlas en las nuevas áreas. La recuperación, la otra medida, pues es la recuperación. Está enmarcado dentro del Plan Nacional de Restauración y lo que se buscaba es que se presentara un proyecto. Nosotros definíamos la categoría dentro de ese proyecto si debía ser una recuperación o debía estar enmarcado en la rehabilitación o ya tendría que presentar un proyecto ya más específico y más desarrollado de restauración ecológica. Básicamente, ¿cómo determinamos qué categoría se le establecía a cada proyecto? Dependía de la duración del proyecto. Si eran unos proyectos de corta duración de contrato, en el sentido si eran proyectos de viales o que no iban a estar mucho tiempo, pues obviamente nosotros no podíamos establecer una medida de restauración ecológica que requiere unos diseños, unos procesos de replanteo en el mismo diseño que tienen un gran espacio, que requieren en el tiempo un espacio grande para lograr al éxito y al objetivo que se plantea para estos programas. Entonces se establecía recuperación. Pero si era un proyecto, sea de caso minero, de petrolero, que iba a estar en la zona más de 20 años, pues era factible imponerle ya un programa de restauración para que lo hiciera adecuadamente, se pudiera surtir todas las etapas desde que venía desde el diseño hasta los cumplir básicamente todos los protocolos que tiene restauración ecológica que indica una primera, pues dependiendo del ecosistema de donde vaya a partir, la alimentación de los diferentes estadios en diferentes etapas de tiempo con diferentes especies para lograr pues un objetivo que es llevar a un estadio superior dentro de la línea de sucesión ecológica que se determine para la zona. Y finalmente, pues, como digo, para individuos arbóreos, helechos arborescentes, pues nosotros establecimos unas tasas que se llama de reposición, donde nosotros ya sabíamos si a partir de la determinación taxonómica de esa especie, nosotros sabíamos y le podíamos definir de si usted me está reportando para esta zona tal especie, su factor de reposición es de uno a tanto para esta especie por cada individuo que usted va a afectar. Siguiente. Pues aquí es un resumen de más o menos del protocolo que se hacía para el rescate y traslado, que era eso, partir exactamente de tomar la especie antes o durante la tala controlada, tomar los individuos. En un caso tenían que definir si ya tenían los sitios de traslado, si habían hecho las negociaciones con los dueños o si habían logrado ubicar una zona que sea una categoría de área protegida. Pues si ya tenían los acuerdos necesarios, pero lo ideal era que pudieran hacer el rescate y una vez hacer la reubicación. Para algunos proyectos se le dificultaba esta consecución de zona, pues se le imponía un paso intermedio que era que establecieran unos viveros por máximo no 3 meses donde estas plantas estuvieran ahí bajo unas condiciones mientras lograban la consecución del área final donde se realizara la reubicación. Siguiente. Pues
Pues como el otro pase, exactamente, como se dijo, en la fase de especies arbóreas, pues obviamente se buscaba que si había un banco de plántulas o de latizales o brinzales que se pudieran hacer la correspondiente rescate, pues se le imponía de acuerdo al inventario que ellos reportaban, porque ellos reportaban tanto el inventario de individuos arbóreos como se les pedía también un muestreo de regeneración natural, entonces uno podía determinar si había una posibilidad de hacer un rescate exactamente de estos bancos de especies para hacer la reubicación adecuada en una zona de especiales. Básicamente, y una de las situaciones que hemos o habíamos tenido complicación al inicio era que los planes de restauración se basaban en proyectos estándares, donde decía conseguimos un área en pastizal y vamos a comenzar haciendo un diseño. Decíamos, no, pues que tenga en cuenta que, y está claramente establecido que el objetivo es hacer un plan de manejo para recrear el hábitat de estas especies. Si usted va a partir de un pastizal que no tiene alrededor, sino como colindante, más pastizales, pues nunca se va a generar este hábito. Entonces, la selección del predio o la selección del área donde se iba a establecer era algo muy importante y se les colocaba unas condiciones muy específicas donde el ideal era que estas áreas buscaran la funcionalidad de conectividad o de enriquecimiento o de aumento de áreas que tuvieran cobertura boscosa, principalmente si no habían disponibilidad de área, pues la trabajaran sobre las áreas de bosques de riparios, que tienen una connotación también de áreas protegidas por norma. Entonces lo que se buscaba, pues si hay zonas de bosque riparios, hagan los acuerdos necesarios para que a través de estos diseños se hagan en esas áreas y usted pueda aumentar exactamente o recuperar la cobertura riparia que por norma deberían tener los cuerpos de agua. Entonces, básicamente lo que se buscaba con esto pues era buscar aumentar o realizar conectividad de coberturas boscosas, de manera que con estos forofitos y esas especies que se sembraban de los diseños que ellos presentaban, pues a futuro las mismas especies que están ya en otros forofitos en el bosque natural puedan colonizar la nueva área con los forofitos que se habían plantado en la medida que esos crecieran. Siguiente. Entonces aquí vamos a hablar un poquito más y esto ya está pues a través del Ministerio de la Circular número 2. Están exactamente, se les presentó a todos cuál era nuestro marco con el que nosotros trabajábamos para establecer las medidas. En este caso vamos a hablar de la medida que nosotros cómo establecíamos nosotros el área para recuperación, rehabilitación y restauración. Básicamente se partía de un análisis del tipo de coberturas que habían. Y dependiendo de este tipo de coberturas terrestres, nosotros teníamos un factor de reposición para cada cobertura. Entonces, obviamente, los factores de reposición era si era una zona con bosques naturales que tienen mayor factor de reposición, pero si son en la medida que las áreas son inicialmente estaban muy intervenidas, pues obviamente no podíamos castigar al usuario si él no está haciendo una intervención en zonas de riqueza de cobertura vegetal, estableciendo un mismo rasero para todo. Entonces, dependiendo de este tipo de cobertura del área que ellos afectan, habían factores. Entonces, por ejemplo, en esta filmina está si el proyecto tiene afectación en zonas artificializadas o con alta intervención, pues nosotros establecíamos de acuerdo al área un factor que era el área por 0.01 con respecto a cada hectárea que afectaba. Siguiente. Aquí pues están los factores que están en esa circular número 2 y son los factores que utilizábamos ya para áreas donde iba subiendo un poquito la categoría ya de coberturas, donde están los cultivos limpios. Obviamente si eran cultivos limpios no había un factor de reposición porque obviamente ya la intervención antrópica que anterior pues había hecho totalmente afectación de las coberturas naturales era generalmente para el caso tanto de especies arbóreas o especies de 2-3, pues la posibilidad de encontrar esa especie en estos tipos de áreas que tienen intensidad de manejo y que tienen unas prácticas que no permiten que se desarrollen ahí, pues no se iba a encontrar. Entonces, obviamente, pues no se iba a imponer para estas áreas.
Claro está, todo esto se chequeaba a partir de la información si el mapa que ellos reportaban de uso actual era, estaba correctamente realizado, se hacían chequeos tanto como de la información como ellos presentaban pues fuera información a través de Che y de mapas o de los mapas que presentaban, y todo esto se corroboraba, se intentaba corroborar ya sea con información secundaria de Google Earth o de otras fuentes de información en que uno pudiera checar con información de satelital que más o menos si la información que ellos estaban reportando era acorde a la situación del área antes de realizar el proyecto. Y pues ya iniciamos exactamente, pues hay varios factores acá, ya cuando entramos a pastos limpios, en la situación con pastos limpios, obviamente aquí en estas etapas de que hay abandono y vuelva el ciclo para el ganado de pastoreo, pues generalmente se desarrollan especialmente en bosques ecotropicales algunas especies que se habían adaptado a estas zonas o que sobrevivían en uno que otro árbol que se mantenía como sombrío. Entonces, básicamente, pues para este tipo de coberturas se establece también un porcentaje bajo. Como digo, iba aumentando en la medida que hubiera más posibilidad de forofitos y más posibilidad de hábito para la especie 213. Siguiente. Y finalmente, pues aquí estamos ya de las coberturas máximas. O sea, si el proyecto tenía una afectación ya sobre bosques, pues obviamente tenía unos factores. Donde para bosque denso es el factor más alto, que era la mitad del área que se intervenía. Y lo que hacía era, pues, si el proyecto afectaba diferentes tipos de coberturas, uno tomaba el área de esas afectaciones, la multiplicaba por su factor y generaba un valor y al final sumaba y establecía, daba esto un factor que era el área que se le establecía. Siguiente. Obviamente también pues se hizo las que pues esta valoración para áreas húmedas, o sea, esto se hablaba de áreas húmedas, pues tenía en el contexto de Coriolan Cover puede incluir áreas que tienen muy buena cobertura como ecosistemas de manglar o áreas vegetales asociadas a zonas de protección de pastos de turbera. Entonces obviamente pues se establecían de acuerdo a cuánta cobertura vegetal establece Coriolan Cover para estas áreas, se establecieron los factores. Siguiente. Entonces, como dije anteriormente, pues esta era la metodología. O sea, si ustedes ven el cuadro, cubre la mayoría de los lineamientos que da Coriolan Cover para definición de uso actual del suelo. Entonces, a partir de eso, pues nosotros establecíamos, como le dije, si tenían varias coberturas, se hacía simplemente el área por el factor y se establecía un valor final que es ese, y ya la definición de qué tipo, en el marco de restauración ecológica, qué tipo de medidas se establecía, fuera recuperación, rehabilitación o restauración en sí. Pues dependía del proyecto, como ya les dije anteriormente, o sea, del tiempo que iba a estar el usuario en la zona, entonces teniendo la posibilidad de desarrollar la medida. Ya desde el punto de vista, pues, para la reposición de individuos, como les dije anteriormente, pues se creó también un trabajo que era que básicamente lo que se buscaba era que no. Que si había la solicitud sobre especies, hubiera un marco para establecer las medidas de reposición de estos individuos y simplemente no fuera criterio personal del evaluador. Para esto se hizo un trabajo partiendo de la información que estaba en el libro de plantas y líquenes de Colombia. Y se desarrolló una cualificación basada en tres factores. El primer factor que era definir si estas especies que están reportadas en el inventario que nos entregaban estaban en alguna categoría de amenaza. Entonces esto tenía un factor. Si la especie si en los libros rojos o en el decreto de especies amenazadas aparecía con una categoría de amenaza, pues estaba la calificación adecuada. En este caso, si está en peligro crítico es 4. Si no tenía una categoría de amenaza definida, se le colocaba 1. Siguiente. Como segunda categoría, pues era la capacidad que tenía esta especie de
de distribución a través del marco altitudinal. Entonces, hay especies que son muy restringidas en su área de dispersión. Entonces, se determinaba, se hizo unas categorías de altura. Entonces, si esta especie se reportaba en diferentes categorías, tenía un menor valor, pero si solamente se ubica en un marco, en una de las franjas, pues tenía el máximo valor. Siguiente. Entonces, aquí vemos la tabla de la cual hago referencia. Entonces, anteriormente, entonces, si esta especie se encontraba de acuerdo a la distribución en todos los rangos altitudinales, se le colocaba un valor de 1, pero si ésta solamente se encontraba en un solo rango altitudinal, pues se le colocaba un valor de 8. El siguiente. Y la tercera variable estaba relacionada exactamente en zonas biogeográficas. Si la especie tenía una distribución en una sola zona biogeográfica, se le establecía, pues obviamente, un valor máximo, pero si tenía un rango de distribución a través de varias zonas biogeográficas, pues tenía un valor menor, buscando exactamente con esto es las especies que fueran endémicas o tuvieran unos rangos de distribución menor a través de esta información, pues se les diera una mayor prevalencia que las especies que podríamos llamar que tenían mayor facilidad o por sus rangos o adaptabilidad se hayan distribuido, tenían una mayor distribución, entonces obviamente no se buscaba pues replicarla sobre esta especie en una mayor cantidad. Siguiente. Entonces aquí tenemos la tabla que se utiliza, donde se muestra exactamente que si está en más de 5 regiones biogeográficas tiene un valor de 1, y si está en una sola región biogeográfica se le aplica el mayor factor, que era 4. Siguiente. Entonces este análisis de esta especie dio exactamente, se creó esta fórmula, que era la fórmula para calcular el factor de reposición, donde era simplemente es una suma de los factores. Estos factores, como digo, basado en los análisis y en la información que entregó el catálogo de plantas silvestres de Colombia, entonces se le dio a cada especie se hizo su cuadro con la valoración de estos tres factores y se hizo la suma para generar exactamente el factor de reposición, que básicamente es la sumatoria del valor establecido en cada una de las tres variables. Siguiente. Y se generó exactamente que es la última tabla de la circular, donde para el caso de nosotros, obviamente, pues es lo que se buscaba con esto era pues ofrecer una metodología para las corporaciones, para el caso de las especies que las corporaciones tienen establecidas de veda regional, para que casi pues, del tipo arbóreo, arbustivo, pues establecer una metodología a ver si puede ser replicada y pues mantener una coherencia básicamente dirigida al usuario, que es quien al final de cuentas cuando recibe sus medidas establece situaciones de que pide aclaraciones de por qué o cómo es que me establecen las medidas, reglas claras a las cuales atenerse y posiblemente antes de hacer la solicitud tener la claridad cuánto le va a costar a ese tipo de medidas para hacer su programación en el marco del desarrollo y de los planes de manejo que tiene que presentar. Entonces aquí tenemos, sigamos, pues una, bueno, era la primera línea de las especies, esto está hecho para las 72 especies que se encontraron en el marco de la resolución 801 y 314, básicamente pues la situación es que la 801 tenía, pues como se hablaba de derechos arborescentes, al hacer la revisión, pues habían cerca de 54 o 56 especies de derechos arborescentes, entonces se hizo un análisis para cada una de estas especies, como podemos ver aquí, entonces, por ejemplo, aquí está el primer caso de Kerker Humboldti, pues por valor de amenaza se le dio una categoría de 2, por valor de restricción de rango de distribución 1 y por valor regional biogeográfico 4, entonces el factor de reposición para esta especie estableció que era 1 a 7 por cada individuo que se afectara. Están también para Podocarpus, para Magnoliaceae, que son las especies arbóreas que están en la resolución 314. Y como le digo, pues el listado que aparece en la circular, pues ya viene exactamente para todas las demás especies de helechos arborescentes. Listo.
Entonces, con esto, pues en esta etapa, pues damos como concluido lo que se quería mostrar, eran las medidas de manejo. Pues estoy atento a las preguntas a través del chat que me quieran realizar y con mucho gusto para resolverlas en la medida que podamos. Sí, por supuesto, las presentaciones con mucho gusto se las podemos enviar a través, las podemos dejar acá y que los envíen si no hay problema. Aunque, pues, básicamente, claro, la base de estas presentaciones, mucho de lo que está en estas presentaciones, ya están en las dos circulares que emitió el ministerio dirigidas a las corporaciones y al ALA, en las aclaraciones de, pues, el procedimiento que se va a adoptar exactamente para asumir ese proceso de, en el marco de la resolución de reducción de trámites. Pero con mucho gusto no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta de Juan Carlos Medina de la CBC, donde pregunta, ¿qué porcentaje de rescate se maneja para bromelias? Como le dije anteriormente y posiblemente no lo vamos a hacer otra claridad. Nosotros establecíamos el porcentaje de acuerdo a la población que nos reportaba. Entonces, si los muestreos, esto tenía un marco lógico. Si usted hace un muestreo adecuado que cumple la representatividad estadística, esto está soportado estadísticamente, entonces nos está diciendo esas son las poblaciones y no me voy a encontrar con cosas rarísimas de a través de mi proyecto. O sea, si yo hice mi muestreo con una adecuada distribución y hice las suficientes parcelas, yo tengo una idea de qué población voy a encontrar. Entonces, a través del muestreo, tengo la claridad. El muestreo me va a decir, mire, para tal especie de bromelias encontré 5 individuos y para otra especie encontré 5.000. En ese sentido, nosotros establecíamos rangos. Si habían unas diferencias tan grandes entre las especies, nosotros establecíamos rangos y nos decíamos, para las especies que tienen menor población, pues obviamente haga un mayor esfuerzo, indicando inclusive haga el rescate al 100% de los individuos y las poblaciones que tenían pues ya una buena abundancia en esa zona, pues nosotros determinábamos rangos del 30, del 40, dependiendo también de pues la categoría que tuviera esta especie como amenaza. No tenemos un rango establecido pues porque como le digo, son dos variables y están basadas en la población que reportan y en el tipo de especie. Entonces, no es fácil como decir yo le establezco un rango como estos que establecemos de reposición, sino esto sí va un poco más en el análisis que haga el evaluador en decirme si el área que estoy afectando tiene una riqueza poblacional suficiente o de población para que me haga que yo no requiera un porcentaje alto. O si estas especies, exactamente, porque me están reportando muy pocos individuos y la especie además tiene una categoría de amenaza, o de todo el muestreo que me están haciendo es un muestreo que me está diciendo que son unas poblaciones muy bajas, pues obviamente lo ideal es intentar favorecer y preservar las especies. Entonces, si hay unas poblaciones para todo el grupo muy bajas, pues uno pensaría que el ideal es hacer un mayor rescate. Si yo tengo poblaciones altas, pues el ideal es que poder establecer porcentajes más bajos. Salma Martínez de Pomojana hace una pregunta. No vemos en la presentación la especie Cedrela odorata. Esta especie se encuentra en veda. Sandra, esta especie no se encuentra en veda a nivel nacional. Esta especie tiene vedas a nivel regional. Como te digo, este ejercicio está hecho para las especies vedadas nacionales y lo que se busca es que las corporaciones que tienen esas vedas regionales pues lo pudieran emular. Entonces, en ese sentido, por eso no aparece la especie.
¿Cuál otra? La última. Corpo Macedonia nos hace una pregunta que nos puede hacer favor de circular, de enviar la circular del 9 de diciembre, Rubén. Así de, pues aquí con. Ah, listo. Aquí nos dicen que en la página de Azucars ellos van a hacer un enlace donde se van a dejar las dos presentaciones y las dos circulares del ministerio para que ustedes puedan bajarlas y consultarlas rápidamente. Él a través de hecho, le está enviando el enlace para realizar eso. Hasta ahora no. Sí, con respecto a la solicitud de Medardo, entonces de enviar un correo, pues, como te digo, se va a establecer pues como un sitio donde usted pueda bajar la información. Sí, él ya aquí el ingeniero de Azocar ya está estableciendo la, les va a mostrar la dirección, la ruta donde va a dejar la información. ¿Desean hacer alguna otra pregunta, por favor? ¿Desean decir algo? Bueno, me dice el ingeniero que no hay más preguntas. Con esto daríamos por finalizado esta etapa de esta videoconferencia, esperando que la información que les hayamos dado sea de utilidad y con mucho gusto, pues a través de la dirección de bosque, a través del ingeniero Rubén Darío Guerrero, cualquier inquietud y como él indicó anteriormente, pues se buscará exactamente dar más asesorías de este tipo, sea ya por videoconferencia o presenciales como no como se hizo la consulta inicial, pues ya para el año entrante pues se mirará cómo qué personal y cómo podríamos establecer esa programación de acuerdo pues a las solicitudes que lo ideal es que las dirijan al ingeniero Rubén Darío Guerrero para poder, que él pueda hacer una programación y poder pues surtir estas necesidades que ustedes tengan sobre un soporte técnico en el área de BES. ¿Algo más, Rubén? Agradecemos la atención y pues sí, vamos a recurrir a acercarse y nuevamente agradeciendo pues todo el apoyo para poderlos mantener informados de cómo hacer la agenda concreta, por un lado en términos de capacitación del tema de traslado de expedientes, cualquier situación que surja, por supuesto, con un requerimiento que les hagan, estaremos atentos a poderles informar y pues retomar este trabajo pues en enero. Entonces cualquier novedad pues les estaremos comentando y muchas gracias nuevamente. Sí, hay una otra pregunta que vamos a responder un momento, ya lo abordo. Apareció una última pregunta y pues obviamente me gustaría tener una pregunta de TTC de la CAN. Me pregunta que si el trámite de levantamiento de se hace paralelamente con el permiso de aprovechamiento procesal. Sí, el ideal y con el espíritu de la norma exactamente quitó el levantamiento de veda como un prerrequisito. Entonces, obviamente lo que se hace es que la evaluación de esta información se haga paralelamente con la licencia ambiental dentro del componente flora. Y si el proyecto no requiere licencia ambiental, sino tiene otro tipo de acto administrativo que requiera permiso de aprovechamiento forestal, pues obviamente se haga paralelo con la información de aprovechamiento forestal, que sería lo lógico que si ellos no están presentando información arbórea, pues de resultado del inventario forestal, pues también lo presenta la información que tiene que ver con VEA. De hecho, la persona que haga la evaluación de VEA le sirve, y es una de las situaciones que nosotros siempre pedíamos que nos mandaran la información del inventario forestal para corroborar, en algunos casos, por ejemplo, nosotros presentaban solicitudes de resolución para 213
y nos presentaban el inventario forestal y nosotros podíamos identificar a través del inventario forestal si había especies vedadas nacionales para decirle, señores, le hace falta esto, o si había especies vedadas regionales, se les decía, señor, por favor, usted tiene que acercarse a la corporación para hacer el trámite respectivo de las especies en vedas regionales. En este sentido, pues, una de las situaciones del decreto, lo que indica exactamente es que quien esté encargado de hacer la evaluación del proceso, ya sea licencia ambiental o el permiso de aprovechamiento forestal, se encarga de hacer de la evaluación tanto de las vedas nacionales como de las vedas regionales establecidas. Entonces, en este caso, si el proyecto es de está presentado ante la corporación, pues la corporación debe hacer la respectiva evaluación tanto de veda nacional como de veda regional. Si el proyecto lo tiene que hacer la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en la corporación hay procesos actualmente igual que nosotros que tienen solicitudes de levantamiento de veda regional, se deben trasladar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ellos, en el marco de la evaluación de esos proyectos, hagan la evaluación tanto para veda nacional como para veda regional. Y pues obviamente para los proyectos nuevos, pues ellos se encargarán de verificar a través de la información que se les va a dar de apoyo, cuáles son las vedas nacionales, cuáles son las vedas regionales, para establecer exactamente cuáles son las medidas a establecer para cada uno, para cada tipo de las especies de acuerdo si tiene veda nacional o veda regional. Una de las cosas que intentaremos hacer el año entrante es con las corporaciones que tienen un poco de avance o desarrollo en vedas regionales, pues mirar qué medidas tienen establecidas para hacer un protocolo general para que en este caso si no le corresponde a ellos y le corresponde a el ANLA tenga el conocimiento de cuáles son los protocolos o los tipos de medidas que se establecían a nivel regional para que ellos también las puedan establecer. Esta información me dice DTC Alcan que si este informe estará en la misma resolución. No sé, no creo. Esto es un proceso que nos toca realizar de trabajo entre la dirección con ustedes en las corporaciones y mirar cómo sería el mecanismo, la herramienta para socializarlo al ANLA sobre las medidas de manejo de especies regionales. Como le digo, el avance por ejemplo, en el caso de actualización de especies de ANLA a nivel nacional, pues todo esto depende de un soporte científico en el cual estamos avanzando. Pero obviamente pues es un poco lento, tenemos que esperar los resultados, hacer los análisis de estos resultados por ejemplo, para el caso de la resolución 213 que tiene tantos grupos, implica varias etapas y pues consecución de financiamiento para esas etapas. Entonces lo que se busca es pues ir actualizando y que cada uno pues en el saber entender pues ir avanzando en estas situaciones. Para las resoluciones de veda a nivel regional, pues obviamente ustedes tienen establecidos sus actos administrativos. El ideal que nosotros tenemos, o sea, nosotros nos hicimos un ejercicio hace 4 años de establecer como una base de datos de veda regionales, de los cuales se hizo, pues lo ideal es hacer una actualización para capturar esa información de actos administrativos que nosotros no tengamos conocimiento para hacer una sola base de datos y que todo, tanto usuarios como evaluadores tengan claridad sobre cuáles son todas las resoluciones que existen de veas nacionales, que son las que que básicamente todo el mundo conoce, pero también los actos administrativos de establecimiento de veas a nivel regional. Bueno, les deseo pues, una feliz tarde, muchas gracias por su atención y estaremos atentos a través del ingeniero Rubén Darío Guerrero de comentarios adicionales o solicitudes adicionales. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Les voy a recordar el sitio donde estamos alojando toda la información que queda después de cada una de las capacitaciones y presentaciones. Como están viendo acá está la página web de Asocars. Asocars.org es el sitio web.
En la parte inferior derecha tenemos un sitio web, otro sitio web que se llama Capacitaciones ANLA, que va a colocar, le vamos a colocar Capacitaciones ANLA-Ministerio de Ambiente, que es donde estamos alojando todas las presentaciones, chats, sesiones grabadas. En este sitio lo estamos colocando, aquí al final están en la última que se hizo fue la semana pasada, quedó acá registrada. Quedaron las videoconferencias grabadas, ¿sí? Y todas las presentaciones, acá las van a poder descargar. Asimismo va a quedar lo que se presentó hoy por parte del ministerio. Aquí arriba va a ser la última que se va a poner para que ustedes puedan descargar las presentaciones y también ver la videoconferencia grabada. Muchas gracias. De poner una vaina acá. Sí, ahí queda en la. Bueno, pues la verdad solo queda grabado, es como la proyección. No salen las y la voz de ustedes, sí.